¿Qué tal, amigos de Facebook y YouTube? Aquí estamos presentes de nuevo haciendo este video con la finalidad de mantenerlos informados de las actividades que hacemos aquí en Granja San Lucas. Hoy nos encontramos en el área de sandía. Recordarán que ya salió un video previo, ¿sí?, cuando se estaba sembrando. Aquí a mi derecha está mi socio, el Nego. Es el que lleva la plantación de sandía, lo que se requiere, hay que echarle, cómo se va evolucionando. Entonces, pues aquí estamos para presentar el video. Y oye, Nego, ¿cuántos días tiene ahorita esta sandía de sembrada? Hoy tiene 20 días de sembrada, del día que se puso la semilla en la tierra hasta el momento de hoy. Ok, a partir de ahí, de que se sembró, ¿a los cuántos días surgió la germinación, o sea, que nació la sandía? Después de que se puso en la tierra, a los 4 días ya estaba nacida, ya estaba brotada, y ya de ahí para adelante tiene 15 días de que brotó y es el tamaño que tiene hasta ahorita. Ok, a la hora de nacer, ¿qué observaste tú? ¿No tuvimos ningún problema de alguna plaga o de que la semilla no fue fértil? ¿En qué condiciones nació ahora sí que esta planta? No, nos nació en un 97%, o sea, no tuvo falla de germinación, la semilla estaba al 100 casi. Perfecto, oye, pues eso es bueno, yo considero, ¿no? Sí, no, pues de hecho, la ventaja de la siembra de la sandía es de que te nazca un 95% pareja, o sea, que no haya mucha falla. Bueno, pues ahora sí que con la bendición de Dios y ahora sí que los conocimientos de Nego y de la gente que ha laborado aquí para la siembra de esta sandía, pues vamos bien en la germinación. Ok, ya una vez que está germinada y todo eso, ¿qué proceso se le dio? ¿Qué sigue? ¿Qué líquidos o qué después de nacimiento, qué le has echado a la sandía? Después del nacimiento le eché el 20-30-10, que es un verde abón, y su manzate. Es lo que ahorita se lleva, y el veneno para el gusano que se le echa el láser, que es el que ahorita está dando resultado. ¿Y cómo ves? Ahora sí que no hemos tenido problemas entonces de plagas, o sea, está bien. Hasta ahorita de plaga va sanita, no ha tenido ninguna plaga. Ya ahorita se le empiezan a cambiar los líquidos que ya son para ir previniendo las plagas. Ok, eso es en futuros, ya ahorita futuras aplicaciones. Hasta ahorita, hablando de foliares, que es lo que me estás dando a entender con el 20-30-10, es un foliar, es un abono económico. Ajá. Y eficiente, o sea, es ahorita lo máximo que hay para la sandía. Ok, eso es un foliar. ¿A la planta directo se le ha echado algún abono? Ahorita se abonó hace como unos 8 días con el abono que normalmente le llamamos negrito, que es el 4600. Ok, bueno, ya nos explica, ya se le abonó a la pata, ya se le echó foliar y se le echaron algunos insecticidas. De ahí en fuera, ¿qué más has hecho aquí en la plantación y todo eso? No, pues venimos a limpiarle lo que es la carrera, o sea, para no irle con la tarpala y eso, le echamos gramoxón, un quemante al monte, y pues es más económico. O sea, traigo un grupito de 3 y como 2.5 hectáreas le hicimos en un día. Ok, si checan ustedes ahí, por ahí está hablando del gramoxón, que por eso en las tomas que se están haciendo, que se hicieron y que van a estar saliendo, por eso la maleza ya se ve café, porque es un quemante, es una fórmula que se llama paracuac. Bueno, los nombres comerciales que corrientemente conocemos aquí es eso, prácticamente el gramoxón es lo que él maneja. Igual hace, ahora sí que estamos hablando de 2.5 hectáreas, él con 3 personas más prácticamente lo hicieron en un día. Luego, ya después de que echaste el quemante, ya vieron en las tomas que pasaron y todo eso, ya está café la maleza. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ahora se le anda pasando la trilladora de tractor por en medio del callejón para que ya la sandía se empiece a extender en lo limpiecito. Y ya de eso es lo que se le hace, ya de ahí para adelante, puro fumigarla. Ok, si checan por ahí también en las tomas de donde andamos en el tractor y todo eso, trillando, rastreando, dependiendo la zona donde estemos, ahora sí que se le dice un nombre, pero a fin de cuentas es lo mismo, andamos arriba en el tractor y todo haciendo ese trabajo,
para que después del quemante, pues todavía le pasamos a la maleza por encima, la rastra, para que de plano que pues quede limpiecito y tratar de ahorrar eso para futuras futuras aplicaciones para el monte. O sea, con esto igual podemos tratar de irnos hasta cosecha limpio. Esa es la intención. Nego, después me comentas que después son puras fumigaciones, ¿sí? ¿Con qué líquidos vas a prevenir y todo eso, esas fumigaciones futuras? Ahorita el nombre comercial es Muralla, pero su ingrediente es imidacoprid. O sea, ese es para prevenir de la mosquilla blanca y eso, que la mata no se te enchine. Y ese es insecticida. Y de ahí vienen los fungicidas, que es como el Consi, un Infinito, un Previcur, o sea, el Mansate, que es el más económico. Son futuras aplicaciones, según se vaya viendo la planta, son las que se le van a ir dando. ¿Tendremos una segunda fertilización? Sí, va a haber otra segunda abonada como en unos 8 días más o menos. Ok. Si recordarán en el video que hicimos la hora de la siembra, les explicábamos el por qué en Granja San Lucas sembramos en esta temporada, la temporada de lluvias, como vulgarmente le decimos. Pues aquí se están dando cuenta, a 20 días me comenta Nego, de sembrado, lo grande que ya está la mata, ¿sí? Esta mata así como va y todo eso, y primeramente Dios que siga así, ¿en cuántos días más o menos crees tú que empiece ya la floración? La floración así como está, 10, 15 días cuando mucho ya va a empezar a florear y ya se va a ver una que otra sandita. Bueno, si checan, o sea, los tiempos y todo eso se van manejando. Nego decía y comentaba en el video anterior, si mal no recuerdo, 70 días. 65, 70 días. 65, 70 días cosechando, señores. A partir de que la semilla se pone en la tierra hasta ya cortar el fruto, 65, 70 días. Entonces, si manejamos que estamos en 20 días, que en 15 días empieza la floración, vamos con los tiempos, vamos con los tiempos. ¿O cómo ves, Nego? No, sí, ahí vamos con los tiempos. De hecho, al mes, 5 días más o menos, va a empezar ya a uno que otro frutito. Y ya al mes, 20 días, la floración, o sea, la pega que ya se va a ver ya la sandía. Okay. Los famosos chayotes, ¿cómo le dicen? Chayotes que le llama uno. Ok, y ya va a empezar a ver chayotes, porque pues hay veces que algunos chayotitos se caen, se mueren y todo eso. Hay mucha floración, pero no todo se llega, ¿es correcto? Sí, no todo se llega. A veces cae el agua y si están muy chiquitos los golpea y hace que se pudran. Pero cuando empieza a trabajar y le hace unos 4 o 5 días de sol, trabajan a todo dar. Bueno, amigos, ya pues checaron, ya tuvimos aquí una buena plática con Nego, ya ahora sí que le empezó a informar desde que se sembró ya hasta donde vamos ahorita, ¿sí? Entonces, pues, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, ¿sí? O algún comentario positivo o negativo, nosotros ahora sí que no nos ponemos enojados, pueden hacerlo y todo eso. Estamos en Facebook, en YouTube, aparecemos como Granja San Lucas, pueden hacernos los comentarios, dejárnoslos así. Si alguien quiere venir a la granja a ver la cuestión de cultivo, bueno, programamos una cita y aquí va a estar Nego para que con todo gusto les explique todo, ¿sale? Entonces, espero que este video les sirva mucho a ustedes, los que quieran sembrar este producto. No me queda otra cosa más que despedirme de ustedes, Osvaldo Bravo Niño, mejor conocido como El Venado, señores. Dios me los bendiga.